Exacto, se obsesionan con su trabajo y por supuesto se sacan esas arrugas. ¿Y esta de ahí, la del sueño? Esa es la de la preocupación. Mira, esa casi siempre la tienen las personas que trabajaron mucho en su vida y no han obtenido reconocimiento adecuado. Ah, sí, las que no han sido reconocidas tienen eso. En su eso. Momento le sale esa arruga. ¿Sí, ahí está la señora diciendo, ¿viste? ¿Viste que te dije? Mirándose su arruga. ¿Las claro patitas sí. de gallo estas de qué salen? Esa, los maestros chinos lo llaman la arruga de los desconfiados. Son los que miran siempre de costado. Cuando usted ve un joven con esas arrugas, ese individuo es desconfiado. Pero con la edad aparecen en todo el mundo. Ahí no hay nadie que zafe. No. Tenemos las arruguitas de acá de las ojeritas, las bolsillas. Esa es la arruga de los disgustos. Normalmente viene por todos los disgustos que uno tiene a través de la vida, con su familia, con su trabajo, con su profesión, y que no se han solucionado, y a veces también debido a excesos de tipo sexual. ¿Excesos de tipo sexual son sí, esas? Sí. Mira usted. O sea que son unas arrugas que el que las lleva las puede fanfarronear un poco. ¿Y estas? ¿Y estas de acá? Esa es horrible, esa es la arruga de los problemas terribles que hemos tenido en la vida durante años. Por ejemplo, una mujer con un esposo alcohólico, un hijo drogadicto que dure mucho tiempo, aparecen esas arrugas y esas son las más difíciles de sacar con mi maquinita. Ajá. Las más difíciles de todas. Las que están esas al lado de la nariz son la arruga de los mandones. Casi todos los políticos tienen esa arruga. Los militares también tienen esa arruga. Y la gente que por su profesión tiene que reírse sin quererlo, todo el día se le forma esa arruga también. Bueno. Se ríe, pero paga el precio de la arruga. De la arruga, hay que reírse menos, entonces. Tiene que reírse menos. Y esta de los labios, esta es más de mujer, ¿no? Esa de los labios. La de los labios, muchas mujeres lo tienen, que es las arrugas del fumador. Casi todos los fumadores, más en las mujeres que en los hombres, tiene razón usted. En los hombres casi no hay, pero las mujeres que fuman, casi todas tienen esas arrugas tan antiestéticas. ¿Verdad? Y acá estas así que... Esas son terribles. De muñequito. Esas son las arrugas de los depresivos. Casi todas las personas hipersensibles tienen esas arrugas y además son bastante negativas. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Lo del mentón es el mentón o es una arruga que puede haber ahí? No, esas son las arrugas de los amores difíciles. ¿Ah, sí? Sí, es fácil saber cuando una persona tiene un amor difícil mucho tiempo, ahí le apareció la arruga. ¿Ahí le aparece esa? Sí, sí. Y las de abajo de todo... Las del cuello son las arrugas del estrés. O sea, cuando usted está muy estresado a través de mucho tiempo, aparecen las arrugas del cuello y también lo que llaman la papada. Bueno, muy bien. Esas son, digamos, las 10 arrugas más comunes que ¿Cómo vino, señora, del teteo?